¿Qué tal, amigos? Les saluda Juan Ramírez. Me encuentro aquí desde el gimnasio Nicaragua. Hoy es día sábado, 10 de septiembre de este año 2022, amigos. Ahí están los dos niños al centro del ring, como lo ves. Derek El Chucky Murillo de la escuela Omar Gutiérrez ante el niño Lionel Zambrana. Este combate es en 65 libras. Vamos al primer asalto. Evento de boxeo hoy día sábado, 10 de septiembre de este año 2022, amigos. Lionel Zambrana, la escuela Pili Cracker, oye. Nunca había visto ese nombre de una escuela así, Pili Cracker. Así que me voy yendo, es el niño de azul y blanco, que es Lionel Zambrana. Quiere buscarlo con esa llave de izquierda, el caso de Derek El Chucky Murillo. Estamos en este primer asalto, un round de Penny Boxa, garante del boxeo amateur nicaragüense. Un round de la casa de Don Obed, un round de Don Justo Jiménez, que está ubicado exactamente en el barrio. Está ubicado exactamente allá en Rivas, el kilómetro 157 en Cárdenas, Rivas. Saludo ayer a Alessandro Miranda Pérez, el compita. A don Gerardo Pérez, a doña Yelisa Pérez, a Anabel Pérez, Ángela Jiménez, amigos. Bueno, con el barrio ladito el caso de Lionel Zambrana. Casi le metió la cabeza el caso del Chucky Murillo ahí a Lionel, amigos. Se va a acabar este primer asalto. Estas peleas de niños son a un minuto siempre. Anja Boxa, por supuesto, como árbitro para este evento de boxeo amateur, amigos. Ha finalizado este primer round. Al segundo asalto, amigos, de las acciones, el niño de amarillo que anda uniformado con la casa de Don Obed, que está ubicada exactamente en el barrio Campo Brut, de donde fue el Cien de Salinas cuadra y media abajo, es Derek El Chucky Murillo. Ahí está el niño de azul y blanco atacando muy bien al cuerpo. Me gustó la izquierda que conectó el caso de Derek El Chucky Murillo. Lionel Zambrana, amigos. Zambrana de la escuela Pili Cracker, qué nombre. Así que boxeo del bueno. Quiero felicitar a Pablo Zuna por apoyar en gran manera el boxeo de los niños. Está también Don William Ramírez trabajando en gran manera, aunque Don William está fuera de nuestro país, pero siempre pendiente también de la actividad de los niños. Así que buscando el caso de este niño, de Lionel Zambrana, a Derek El Chucky Murillo. Muy bien, me gustó la derecha que conectó ahí al hombro izquierdo de Lionel Zambrana, Derek Murillo, El Chucky Murillo. Buena derecha izquierda de parte del Chucky, atacando siempre a los costados de Lionel Zambrana. Ha finalizado, amigos, este segundo round. Vamos al último asalto, amigos. Derek El Chucky Murillo, que está de amarillo, amigo, uniformado con la casa de Don Obed. Ahí está Lionel Zambrana. Buena izquierda al pecho ahí de Lionel Zambrana de parte de Derek El Chucky Murillo. Me gustó esa izquierda que conectó el caso del Chucky. Le dijeron ahí a este niño de la escuela Pili Cracker que ataque a los costados del Chucky Murillo. Atacalo, le dicen a Lionel, sea inteligente. Falla a la izquierda, oye, por poco. Y lo hubieran cazado ahí al Chucky con ese tremendo bombazo ahí de Lionel, Lionelcito. Por aquí estoy con mi buen amigo Ricardo Martínez, amigos, que está en el gimnasio Nicaragua. Vamos llevándole a ustedes lo que es este evento de boxeo amateur, amigos. Gracias. Así que boxeo amateur para allá a la derecha, el caso de este niño, el caso de Lionel Zambrana. Se va a acabar este combate, amigos. Tremenda pelea para ser la número uno, muy buena pelea. Finalizado, amigos, este round y el combate entre Derek El Chucky Murillo y Lionel Zambrana, amigos, en las 65 libras. Van a dar el fallo, amigos. ¿Quién ganará este combate?
Decisión dividida. Victoria, amigo. Decisión dividida, 2-1. Bueno, muchas felicidades para el niño Leonel Zambrana de la escuela Pili Cracker. Qué gran nombre, Ricky Martínez. ¿Ha escuchado un nombre por ahí? Pili Cracker. Felicidades, Leonel, amigos. Fue un digno rival el caso también del Chucky Murillo, amigos. Fíjense que si se lo hubieran dado al Chucky, yo hubiera dicho tranquilo, porque los dos hicieron buen trabajo para aquí en el Nicaragua. Felicidades. Le van a entregar ahí al niño, a Leonel Zambrana, su respectiva medalla. Muchas felicidades. Ah, también le van a dar medalla también al Chucky Murillo. Está bueno, hombre. Está bueno que estimulen también a los niños. Ahí está, Norberto López. Muchas felicidades. Pueden ver, estaban posando los niños ahí para las cámaras. El Chucky y Leonel, amigos. Muchas felicidades. Qué gran combate. Muchas felicidades, amigos. Empezamos, vamos al siguiente combate.